Bienvenidos a este espacio de Sintonía TIC y hoy me encuentro con Marquitos Cárdenas de Estudios Animeco, ganador 2023 en la categoría 2.2, nuevas series de ficción animada. Marquitos, bienvenido, ¿cómo vas en Sintonía TIC? En Sintonía TIC, muchas gracias por invitarnos, acá estoy representando un equipo de trabajo. Nosotros somos de la ciudad de Manizales, somos Estudios Animeco y nos encargamos de hacer dibujos animados. Somos el poder de las historias. Súper, me gusta esa actitud, con toda la Sintonía TIC. Ahora sí hablemos de esas historias de Burro y Zebra. Vea, Burro y Zebra gana el año pasado la convocatoria y es una serie que es muy bonita, va dirigido a niños y es la historia de Burro, un burrito que tiene mucha imaginación, y Zebra, su hermana, que estamos llevando a los niños para que conozcan las diferentes, todo el tema de las señales de tránsito, del comportamiento ciudadano, de una manera muy divertida y con mucho humor. Bueno, ¿cómo ganan ustedes entonces esta nueva serie de ficción con Mintic? Esta convocatoria de Obra y Cámara es un sueño para nosotros los realizadores, porque nos aporta el capital. Nosotros tenemos la idea, empezamos a escribir y a trabajar las diferentes ideas, escribimos el proyecto, lo presentamos a la convocatoria y cuando nos llegan los recursos empezamos a hacer la serie animada. Muy bien, ¿cuántos capítulos serán y por dónde los televidentes pueden ver la serie? Es muy bonito, son 6 capítulos, ¿cierto? Y empezamos con un burro que sueña ser astronauta, pasa por ser pirata, un rally, una carrera, y de manera divertida los niños van a ver buenos comportamientos de lo que tiene que tener la ciudadanía en la calle, ¿cierto? Son 6 capítulos y van a estar por los canales regionales. Bueno, ¿y ustedes cómo trabajan? ¿En llavería, en equipo, como decimos coloquialmente, o desde casa? ¿Cómo se divide este trabajo? Pues nosotros tenemos una mesa creativa, nos reunimos en las diferentes casas, ¿cierto? ¿Sí? Antes de la pandemia nosotros siempre ya veníamos teletrabajando, nos reunimos como equipo, escribimos y cada quien queda con esas tareas y se va para la casa de ellas, lo que permite la tecnología hoy. Muy bien, Marquitos, como le dicen con mucho cariño, también aquí gracias. En la ciudad de Manizales. Marquitos, ustedes mantienen muy pendientes de estas convocatorias porque de verdad, contémosle a los televidentes que esto es verdad, esto se hace realidad. Esto es verdad, es muy importante para nosotros, permite hacer que estos sueños se hagan realidad. Es una convocatoria que es muy bonita, es muy chévere, no se presenta a nombre de personas, sino que viene todo título cerrado, con un proceso pues muy transparente, pasamos la idea, o sea, tiene dos partes. Las empresas se presentan, ¿cierto?, con el sobre cerrado, revisando que cumplan con todos los requisitos, ¿cierto? Que sea una empresa legalmente constituida, bueno, todas estas condiciones. Y después, en la segunda etapa, ya presentamos la idea y el proyecto. Nosotros tuvimos la oportunidad también el año anterior con los Alimentos Más Pro, que era una serie que esa sí se está rotando por los diferentes canales públicos, ya se emitió. Y es muy bonito también que gracias al ministerio y esa relación que tiene con los canales, nos escriban queriendo mostrar nuestro contenido. Entonces, fuera de acompañarnos con el proceso, ¿cierto? Desde el ministerio nos ponen una productora que también está muy pendiente de todo el proceso. También nos ayuda con la parte de que el producto no se quede guardado y se pueda emitir en los diferentes canales regionales de Colombia. Muy bien, un mensaje final para que no se pierdan esta super serie. Recordemos el nombre, también las redes sociales para que lo sigan. Bueno, nosotros somos Estudios Animeco, muy contentos, muy motivados de contarles a ustedes que gracias al ministerio estamos haciendo Burro y Zebra, una serie muy bonita para compartir con toda la familia. Y muy pronto, nuestras redes sociales nos pueden visitar en nuestra página web, que es estudiosanimeco.com. La estamos actualizando para que se den cuenta de todas las noticias y todo el contenido bonito que hacemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marquitos, y nosotros seguimos súper conectados con Sintonía TIC. Sintonía TIC, muchas gracias.